No. Welcome, guys. Irving, Eli, Tito. En unos par de minutos empezamos, ¿ok? Okay, to share. Empezar en todo lo que vienen los compañeros. Vamos a escribirles ahí en el chat. Ya estamos aquí. How are you today, guys? ¿Qué tal están? ¿Qué tal este día? Bien, bien, descansando. So good, teacher. Excellent. Descansando un rato, ¿no? Yes, teacher. ¿Cómo van con la plataforma? Ah, ahora voy a terminar las cosas. Ah, ya, ya es tú. Muy bien, yo excelente. Yo creo que ahora termino las 4. Ah, muy bien. Yo igual las 4. Muy bien, ok. Bueno, les voy a poner un video de lo que vimos ayer, del countable, ¿no? Okay. Para que nos quede mejor explicadito, vamos a ver. Nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken. Miren los que están utilizando, me escuchan, ¿sí? Sí, sí, más, sí, perfecto. Voy a quitar los audífonos. In the refrigerator, va, por ejemplo, si se fija ya, ahí está hablando some sandwiches. Miren, está utilizando algunas medidas de cantidad de las que vimos ayer. What do you want for the picnic? Se pregunta. How about some sandwiches? ¿No sabe el número? Puede decir some, ¿verdad? Algunos. Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Any, ¿qué significa any, guys? Ninguno. Alguno, no, ¿verdad? En el caso, o sea, es ninguno, pero se utiliza any cuando es negativo. Por ejemplo, mire, dice, we don't have any bread. Ya tenemos el don't, ya no necesitamos, sino que necesitamos any, ¿verdad? Porque ya tenemos lo negativo, ¿verdad? O puede poner, si ya no está negativo, I have no bread, ¿eh? No tengo pan. O decir, I don't have any bread. Dice, and we don't have any cheese. We do have any drinks? Para preguntas también se utiliza. No, we need some. All right, let's go some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. ¿Ya ven?
O sea, no necesariamente cuando usted no conoce la cantidad. Preferiblemente utilizar medidas de cantidad. Bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, let's buy some potato salad. Count and non-count now. Mira, ahí está la explicación para hacer un repaso de lo que vimos ayer. Do we need? Mira, estamos utilizando el any. Mira, para pregunta. Do we need any eggs? Yes, let's get some. We don't need any eggs. Está la otra. Do we need any bread? Yes, let's get some. No, we don't need any. Count an egg. ¿Sí? En el caso huevos, los huevos son contables, ¿verdad? One egg is an egg. Plural, eggs. What about sandwich? We can count sandwich, okay? As we say a sandwich or sandwiches. Sandwiches. Guys, quizás esto ya lo saben, pero quizás para hacer un poquito de feedback. Cuando tenemos un noun y es singular, ¿qué pasa? Cuando le antecede una, una vowel, ¿qué ponemos? Anteponemos el an, ¿verdad? ¿Sí? An egg. ¿Qué otro ejemplo hay que empiece el noun con vowel? Apple. Sí, ¿verdad? Yes. An apple. ¿Qué otro? An orange. No le oigo a Irving. No sé, creo que yo no lo oigo. Tengo que usar él. Ahora sí, dígame, Irving. Orange. Orange, an orange. Excellent. Vamos a ver qué dicen aquí. Yes, Irving, orange. Muy bien. Y cuando tenemos una consonante, cuando nuestro noun empieza con consonante, utilizamos el article a. O determiner, en ese caso. A. A sandwich. ¿A qué más? A bag. A boy, a girl. Para decir an, también está umbrella, an umbrella. A door, a window. A refrigerator, an oven. A university. Yes, an university, muy bien. A computer, yes. Solamente como feedback, ¿verdad? Para hacer un recordatorio sobre el determiner a en an, que se utiliza para singular nouns. Uno es para cuando las nouns empiezan con vowels y el otro es cuando empiezan con consonant. Dice. Perdón. Sorry. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. Los términos específicos se refieren a especificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo aquí? I am eating an egg. Let's get some bread. O sea, ¿qué se refiere que nosotros somos los que estamos ejecutando esa acción? En general, es un conocimiento nada más general, but eggs are good for you. Por ejemplo, si yo digo, drinking water is good for you. ¿Sí? Tomar agua es bueno para ti, ¿verdad? Vamos a ver qué más de prueba. Recordándole, ¿verdad? Los nouns son person, place, and thing. ¿Sí? Esos son los nouns, todo eso.
Los I count nouns and uncountable nouns. Lo que vimos ayer. Countable, we can count. Okay, los podemos contar. Uncountable no los podemos contar, pero existen las medidas de cantidad que nos sirven para nosotros poder determinar la cantidad que necesitamos, la necesidad, la cantidad que alguien requiere también. Veamos qué más nos depara el video. Se los muestro porque es parte eso todo lo vimos. De repente, si usted anda en el súper y le habla por teléfono a su mamá, a su esposa, a su hermana o quien sea, o sea, y usted le pregunta, pues, do we need some eggs? ¿Sí? Do we need some bread? Esas son las preguntas que nosotros podemos hacer. O incluso dentro de un restaurante también. Do you need some bread? Do you need some egg? And that's it. Se habrá podido conectar Samuel. Permítanme nada más. Quiero revisar eso. Okay, guys. Eso es lo que hemos visto respecto a los countable and uncountable nouns. Today we are going to study what? Adverbs of frequency. ¿Quién tiene conocimiento cuáles son los adverbs of frequency? ¿No? No. Los adverbs of frequency son aquellos que se utilizan para saber qué tanto, con qué tanta frecuencia se hace algo. ¿Sí? A eso se refiere. Está always, que ya lo vamos a ver. Veamos un ratito el video y después yo les explico. Está el always. ¿Cuánto es el always? 100%. Siempre. O sea, tiene el 100%. ¿Qué quiere decir? Que se hace siempre. Por ejemplo, algo que nosotros hagamos siempre. Work. Mimir. Work. Ajá, podemos poner, I always go to work. El otro dijeron, ¿alguien dijo algo también? Sleep. Mimir. I always sleep. Yes. No, pero es que en el caso de ustedes, no, fíjense, porque yeah. No se puede decir porque tienen hasta horarios diferentes, ¿verdad? Pero vamos a decir, I always brush my teeth. Parece que ya me escribió quizás este. A preguntar a Samuel si pudo entrar. Creo que no, ¿eh? No está Samuel. Permítame. Voy a escribir a los compañeros, tal vez se les ha olvidado. Permítame.
Como las semanas pasadas hemos estado solo 2 días. Ya, listo. Take device. Okay. Cosas que siempre hacemos. I always take breakfast. Por ejemplo, yo siempre... ¿Cómo? I always eat, right? Son cosas que siempre hacemos, ¿sí? ¿Qué pasa con usually? Usually, regularmente, ¿verdad? Usually anda por ahí por el 90%, 85%, 90%, usually. What about often? A menudo, ¿verdad? Sometimes, a veces, ¿verdad? A veces. Hardly ever, casi nunca. And never, nunca, ¿verdad? Por ejemplo, never, I never, algo que nunca he comido, no sé. Se puede utilizar por lo general cuando no se ha hecho algo, ¿verdad? I have never comer hueva, pescado. ¿Cómo se dice? Fish, egg, ajá. No, ¿cómo se le llama a la hueva, pescado? ¿Cómo le dicen? Caviar. Yes. Algo que quizás nunca vamos a hacer. Gusto fino, dicen que feo. No sé. No. Son huevitos. Go an airplane. No, prefiero no. Ajá. Travel by airplane, yes. Muy bien. I have never traveled. ¿Sí? Me neither. Yo tampoco. En ese caso, nosotros tenemos que utilizar el I have never. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía no lo he hecho, pero puede ser que este año a finales viajemos, ¿verdad? ¿Sí? Es mejor utilizar eso. Por ejemplo, el simple present podemos utilizarlo con acciones, por ejemplo, que nosotros no las hacemos y no las vamos a hacer, pues. Por ejemplo, I never drink soda. Por ejemplo. I never drink coffee. O puede ser que usted tome un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, I never drink coffee. For the dinner. Sí, yo nunca tomo café para la cena porque me da insomnio. ¿Yo sé? Lo puedo decir. I sometimes eat tamales. I sometimes go to the gym, por ejemplo. Si usted va a veces al gimnasio o si nunca va, pues hay never go to the gym. Amén. Todo. Es que nosotros no he visto ni tiempo. I never go to the gym, for example. Cosas que siempre hacemos, ¿cuáles serán? I never take a shower. I never take a shower. Dice. Sorry. Uy, calor. No, sorry. I always. Perdón. Ah, no me va a decir que de repente no se le va una escapadita y no se baña en un día. Cuando no cae el agua. Mire, más que ustedes que se desvelan, ¿verdad? Que cuando uno se desvela da un frío bien, bien especial. Cuando uno se. Es un frío así como de. No sé. Así que no me digan que de repente no se han bañado, hasta calenturado se siente. I usually entra, no me entiendo. I always, ¿verdad? I always take a shower. I always brush my teeth. ¿Qué otra cosa? I always sleep at home, ¿verdad? Yo siempre duermo en casa.
Yeah, ahí tienen que dormir en la casa. ¿Algo que hacen regularmente? Usually. ¿Cómo? Ver televisión. I usually watch television or TV, right? Muy bien. I usually eat vegetables. No siempre comemos vegetales, ¿verdad? Incluso hay días que nunca, o sea, no comemos vegetales. What about often, guys? I often visit my family. Puede ser, si ya no viven con su familia, usually. I often visit my family or my mother, my father, my grandmother, my grandfather, my uncle, my aunt. Sometimes es aquellas cosas que hacemos algunas veces, ¿verdad? Hardly ever, casi nunca, and never. No, acuérdese de eso. ¿En qué posición van? Al principio. Al principio, después del subject. Sí, después del subject van. Cuando es simple present, van después del subject. I usually, I always, I often, I sometimes, I hardly ever, and I never. Cuando preguntamos qué tan a menudo, mire, aquí en este, no sé si va, después va a mencionar la que yo les quiero mencionar. Por ejemplo, do you ever have fish for breakfast? Not right. No sé, if you have, si ustedes han desayunado pescado, pero no sé. No. A mí no me gusta ni en ningún tiempo, pero bueno. Pero hay personas que lo han hecho. De repente recalentado. Esa es la pregunta. Mire la pregunta bien. Le dice, do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. En el caso de nosotros es, no, I never. No, I never do. Or sometimes I do. Yes, I always do. La otra pregunta que se puede hacer, porque no sé si la hace más adelante, quiero ver. La otra pregunta, ¿cuál creen que sea? De la WS question. How often? How often, muy bien. How often do you go to the gym, for example? Hardly ever. I hardly ever, okay? Hardly ever. ¿Puede decir hardly ever I do? Uh-huh. Hardly ever I do. In my case, I never. I never. Not anymore. I went. Guys, another question. How often do you drink milk? I often drink milk. Usually I do. Mm-hmm. Hay gente que no toma leche, ¿verdad? Quiero ver qué dice aquí, quiero ver.
I usually drink milk with chocolate. Delicious. How often do you drink coffee, guys? Always. Ay, sí, el vicio. I always drink coffee. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser un ejercicio, ¿ok? Solo piense. Le voy a dar un minuto para que piensen preguntas y se las van a hacer entre ustedes, ¿ok? Piense en dos preguntas. Dos preguntas para sus compañeros. Usted va a elegir dos compañeros y sus compañeros. Hay unos que no pueden hablar, pero ahí por el chat contesten. Tiene un minuto. Piénsela o le escribe. Dos. Two. Dos a diferentes personas, ¿ok? Se desconectó Tito. No saben de Samuel. ¿Quiénes lo ven? Nadie lo ve de ustedes. Are you ready, guys? Yes. Okay. Va, las preguntas de Zuleima. Zuleima no, imagino que no puede hablar. Se la vamos a hacer una a Juan y la otra se la vamos a hacer a Omar. Creo que está Omar para aquí, ¿no? Sí, Omar. How often do you play soccer, Juan? Tiene mute, está muteado. Es la misma que yo había escrito. Está bueno. Está bien. I am sometime. Contestamos, es simple present, Juan. Contestamos, como dijo, sometimes, dijo, I sometimes play soccer. I sometimes play soccer. Repitan. Sometimes play soccer. Me mete la am, fíjese, am. No, I am, no. I sometimes
play soccer. Muy bien. Vamos la otra. Thank you. La otra para Omar. How often do you eat pizza, Omar? I usually eat pizza. Okay. Omar, ya que lo tengo por aquí, haga sus preguntas. Irving, you okay. Call your you could do her often. Sorry. Si repita, no. Por favor. No. Otra vez. You could do her often. So often. Why? I often cut my hair. Last time was 6 months, I think. Excellent. ¿Y la otra para quién, Omar? En general, to do go to the beach. How often go to the beach? En general, dice todo. I never, Omar. ¿Y los demás? Hardly ever, right? ¿Y los demás que quieran participar ahí? Quiero que contesto por todos, never o hardly ever, creo que serían las respuestas. No los veo con tiempo. Muy bien, excelente, Omar. Vamos, Irving. Para ¿quién falta? Para Tito. A cualquiera le puede preguntar, sí. Tito, how often do you go to the church? Oh. Repeat again, por favor, please. How often do you go to the church? Twice a week. Uh-huh. Entonces sería, si es twice a week, ¿qué sería? Usually, ¿verdad? Casi, sí. A menudo, often. Uh-huh. Usually, no often. Uh-huh. Muy bien. Irving. Para Miguel, how often do you listen to music? Miguel está muteado y Miguel creo que se conectó tardecito, ¿verdad? Yes, I usually do, muy bien. Miguel hizo las suyas. Sí, pero una es igual a la que dijo Irving. Pregúntasela a Eli, que él no ha participado. Pregúntasela. Vale. Para Eli. Uh-huh. Do you eat a sweet bread for breakfast? ¿Comer el qué, perdón? Pan dulce, creo que, ¿verdad? Sweet bread. Pan dulce, ajá. Is a sweet breath. I often eat sweet bread, pancito dulce. Excellent, thank you. Vamos a la otra, Miguel. Para Omar. Uh-huh. Do you listen to music often? How often do you listen to music? How often do you listen to music? ¿Qué quiere decir? No, que tan a menudo escucha música, Omar. Always. I always listen to music. Muy bien, excellent. Vamos, Eli, haga sus preguntas. Juan, do you usually eat meat? Eat
Do you It, ever, no, ahí o es how often o do you ever, ¿ok? Ah, ok. Do you ever eat meat? Eat meat. Teacher, ayúdeme. Eat meat, ¿qué quiere decir? Comer carnita. Ah, eat meat. Ah, eat meat. Always. Bueno, always sometimes eat me. O sometimes or always. Una indecisión, ahí. Entonces puedes ir often, si come often, ajá, often mejor, pero hay often, ok, excelente. Vamos con la otra, Eli. Zuleima, how often go to the supermarket? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escucha? Yes. Ah, es que estaba teniendo problemas con el micro, pero... Sí, se lo escuchó al principio. I often do you... I often go to the supermarket. Excelente. Vamos con el último. Juan. Para Irving, Uriel. Muy bien. You ride a bike to work? Otra vez, Juancito. You ride a bike to work? Ah. How often do you ride a bike for work or to work? ¿Qué tan a menudo viaja en bicicleta, verdad? Uy, oí mal. Uy, oí mal. Yo oí yes, ride yes. a bike. Yes, sí. Dice, no, Juancito, díganos si es así. No. Yo lo que oí. No, you ride a bike to work. Esperaba que me contestara. I never. Ah, por eso, pero era de montar en bicicleta para ir al trabajo, ¿sí, verdad? Yes, yes. Ah, do you ride a bike to work? How often? Do you ever ride a bike to work? Ahí sí. Vamos, Irving, conteste. Está muteado. I never ride a bike to the work. Ajá, muy bien. Vamos la otra, Juan. Para Eli. Venganza. Do you always study English? I usually study English. Do you ever? Oh. How often do you study English? Ajá. Muy bien. Okay, guys, excellent. ¿Ya ven? O sea, esa es una forma de contestar también. Acordémonos siempre... Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón. Acordémonos siempre... Mire, ahí está escribiendo, okay. Está escribiendo, I always... Take a shower. ¿Sí? Son de las cosas que nosotros hacemos a menudo. I never smoke cigarettes. Ahí está el porcentaje, mire. Always 100%, usually 80%, often 70%, 50%, sometimes, hardly ever 25%, and never the 0%, or say never.
digamos. Lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Cuál es este? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es este? La estructura de un adverbio frecuencia. Subject, adverb of frequency, verb and complement. ¿Sí? Primero decimos sujeto, luego el adverb of frequency, verbo y complemento. Pues se va a copiar. Ahí está el ejemplo, miren. I always eat breakfast. I sometimes eat breakfast. La otra cosa que les quiero decir es que estos pueden ir, algunos pueden ir al principio, ¿sí? Solamente que van separados por una coma. Si yo puedo decir sometimes, comma, I go to the gym. Mire para hacer preguntas. Do or does plus subject plus ever plus verb and plus complement. Do you ever eat fish pupusas? Pupusas de pescado. I never. No, me neither. ¿Algo que nunca hayan comido y que es común comer? I never eat huevos de tortuga. Never. Ilegal. Pero lo vende. Lo vende. Eso nunca lo he comido, ¿no? I never eat iguana. ¿Cómo? I never eat iguana. Iguana, no. Tampoco. A bunny tampoco. A conejito. No, no, ahí sí no sabemos. Mire. Si nos han vendido esa carne, no sabemos. Más si hemos comido en la calle de repente. En el estado. Ajá. Jabal. Qué rico el pedazo de chucho. No. Mire, dicen que eso es cierto. Dicen que eso no han oído ese rumorcito. Peñito. La carne de chuchos. Sí, es cierto. ¿Cuántas veces no hemos comido? La otra es la de caballo también, que dicen que es la que venden. La de venado. Uh-huh. ¿El peligüey?
poco. Have you eaten? Ese sí ya lo he probado, pero no mucho. ¿El gallo? Yes. Yeah, right. Es lo que pedimos purito. What else? Let's see. Tacuacín. Tacuacín, right. ¿Qué es lo que comí una vez yo? ¿Qué eso comí? Culebra. No tacuacín, pero qué bueno estaba eso. Se lo juro que si se lo dan bien asado no se da cuenta que es eso. En serio. Mire, ya la próxima vez ya no comí porque ya sabía que era. Pero qué bueno sabe a gallina asada. No. Bueno, pero ya la próxima ya no comí porque ya sabía. Pero bien rico. ¿Qué más? Ah, do you ever eat pupusas de guita, de tunco? Yes. Yes, right. Guys, do you ever eat verdolaga? No. What is? Verdolaga es como la florcita. ¿Ya has visto la flor de las once? No. No, culturícense, jóvenes. No, no, no. Te conozco el palo de almendra. La conozco, pero no la he comido. Ah, busque la verdolaga o la florcita de las once, la igualita, la hojita, sí. Ah, es buena, así le comí. Do you ever eat semillas de pan? Yes. Yes. All right, good thought. Ajalines. Ajalines. Eso sí, no sé qué, ¿qué es eso? Cangrejo, cangrejo, ajalines. No, no, eso no comí. Feo, feo, feo. Huevos de codorniz. Ah, huevos de codorniz también, no, tampoco. Quiero es ver. Rico. Son ricos esos, ya los he comido. Eso, no. Casi no me gustan los huevos. Ni tú. Casi otra cosa. Por otros enfermos vivimos. No comemos nada. Quiero ver otra cosa rara. Do you ever drink chuco? ¿Atol chuco? Yeah. Pero ustedes se lo toman con algo este o con azúcar. Algunos lugares con azúcar. No. Al guaste. Yes. Do you ever, guys, alboroto? No. Yes, yes. Qué rico. Bueno, quiero más. Sí, tengo un montón de no comer. Pero no el churrito. No, la muela chuca, dice, no. Solo yo la conocí así, ¿verdad? Que ustedes nunca la conocieron como muela chuca, los alborotos. No. No, parecen muelas. Para les dañé la infancia, yo sí les decía muela chuca. Sí, no, los alborotos es ajonjolí, no, ¿cómo se llama ese? No, al maicillo, el que le dan a los palomitas, maicillo con dulce de algo, delicious, bien bueno. No, I never do. En el mercado venden, cómprense un día. Guys, quiero ver, es bien rico, sabe como tipo popcorn con miel, con dulcito, ajá, con miel, rico. Y duro. Uh-huh. Es duro, pero aunque cuando está fresco es medio suave. Sí, sí, sí. Ajá, quiero ver qué otra cosa rara. Do you ever eat minutas de limón con jalea de tamarindo? Ay, qué rico suena eso. Con estos calores. Yo, ajá, hay unas que venden con... loca. Ajá, hay unas que venden con fresa, con jalea de fresa y limón. Eso sí, ya las he comido. Yeah. Bueno, sí. Sí, aquí pasa un señor que hace de eso. Pero le echa de todo. Rico. Do you ever, guys, qué otra comida rara que conozca que ustedes no conocen? ¿Hígado? Ya lo he comido, pero no mucho me gusta. De pequeño. Por eso me enfermo, no comemos nada. No, pero mire, sabiéndolo hacer, pero el saborcito al final, sí. No. ¿Do you ever eat pacayas? No.
Yes. No. Flor de Sote. Yo prefiero el hígado. Falaslo. Flor de Sote. Hay unos que se llaman cuiliotes, algo así, como son como unas varitas así. Eso lo yo no conozco. ¿Cómo? Cuyuyas, ¿no? Cuyuyas, creo que son esas mismas. Creo que son las cuyuyas. Do you ever, guys, palmito? ¿Palmito de coco? No. De la palmerita se sacan. Son unos larguitos así. El tronquito tierno. Ajá, el tronquito. No, tuvieron niñez jóvenes, en serio. Cositas a las violas. No, quiero ver. Do you ever, guys? Rocanieves. Do you remember Rocanieves? Do you remember Rocanieves? Yeah, right. Del emo. Gloopy. Gloopies, yes. Gloopies. Habían otros. Los Rikis. Yes, Rikis. Surf. Los surf. No, pero esos eran para gente de dinero. No, no. Gloopies. Gloopies forever. Gloopies, porque esos hace una pajilla traían, ¿no? ¿Se acuerdan? No, esos no traían pajilla. Esos eran los que eran como una bolsa con agua, pero se los estiraba y no se rompía. No, pero son los gloopies, pero los surfs eran caros. Ah, sí, los sí, los surfs. Sí. No, no, esos no, no, no. Los bolis, bolis. Los totis. Nice, right? Ya nos dio hambre aquí. Y bueno, para... Solo chuchería. La rancherita, right? Rancheritos. Do you ever have fish for breakfast? No, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Era parte de yes, I always do. Sometimes I do. ¿Podemos contestar de esa forma también, guys? I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. And I never eat fish for breakfast. Okay, before finishing the class, antes que terminemos la clase, dos cosas. La primera es la plataforma, ¿cómo van? Cuarta sección, esto. Sí, va, muy bien. Parte van cuatro. Bien. Van bien. De hecho, nos dijeron que esta semana tenía que estar terminada a las cuatro. Ah, ok, perfecto. Recuerde que la otra semana tenemos clases, creo que hasta jueves, ¿verdad? Cuatro días, sí. Tenemos hasta jueves y es en la tarde, ¿verdad? Yes. De 2 a 3, para que no se les olvide, lunes, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, 4 days. Ya la siguiente semana solo tenemos Monday and Tuesday. Yeah. And we finish classes on Tuesday, July 11th. El 11 de julio terminamos clases, ¿ok? Y quiero ver qué otra cosa, solo eso. Informativo, solo eso. Ok, before finish the class. Guys, I have some questions for you. Okay, what do you think about loneliness? ¿Qué piensan de la soledad? What do you prefer? Do you like to be with people or do you prefer to be lonely? Lonely, ahí está lonely. The people. Y Juan durmiendo en el sofá ahora. ¿Cómo la señora? Ajá. You prefer to be with friends. Ajá, dígame, explique, explain me. The people, ¿cómo se dice? Alegres. Funny, with funny people. Mm-hmm. Funny, play soccer. And drink soda. Listen music. Mm-hmm.
Mago de Oz. Especially Mago de Oz. Okay. Nice one. Thank you. Thank you. Okay. You prefer to be with people because you listen to music with them. You share soda. Okay. Esa es la idea. Okay. You share soda with them. Okay. But you prefer to be with funny people. Okay. Gente divertida. Okay. Nice one. What about you, Omar? What do you prefer? Loneliness? The same question for you. ¿Qué prefieres? ¿Soledad? Or share with people? Your family, friends? Pues igual, parte del tiempo es soledad, pero bastante... Bueno, en la otra parte es una combinación. Yes, sometimes we need time for us, right? Algunas veces necesitamos tiempo para nosotros. But when we have our own family, we don't have that time. Cuando tenemos nuestra propia familia, it doesn't exist, right? I remember my days when I arrived home. Me acuerdo cuando estaba con mis papás y I arrived home and I just closed my bedroom door in. Y todo terminaba ahí, ¿verdad? That's it. But nowadays, we don't have time for that. Yes? What about you, Irving? Eli se ríe, mire, porque como todavía... Muy bien, Eli, muy bien. Ría mientras pueda. ¿Cómo, Irving, perdón? I prefer stay with my family. Yes. But only with they too, my daughter and my wife. Excellent. A wisdom man. You know. A la par las tienes. No puede ser otra cosa. Estaba bien, ¿cómo lo supe? Suleyma, what about you? I prefer stay with my friends and my family. Because it's better. Yeah, right. Nice. What about you, Miguel? I like loneliness. Loneliness? Yes. Excellent. Okay. And what about you, Eli? What do you prefer? I prefer stay with my friend. 50 lonely. Yeah, right. The 50%. Maybe I guess I think that the 75% with family, friends, and coworkers, porque pasamos más tiempo en el trabajo, déjeme decirle, que con la familia. Entonces, okay, we don't prefer that, right? But we must. No preferimos eso, pero tenemos que, ¿verdad? Okay, we have the 90, right? The 90% staying with people, okay? Coworkers, friends, family, and the rest for sleeping, right? El resto del tiempo para dormir. Yes? Maybe in the bathroom, right? We have time. When we don't have children. Cuando usted no tiene niños. Porque cuando usted tiene niños, hasta en el baño se meten. Yes. That's true, Irving. Yes or no? Yes, right? Yes, Ali. Nice, guys. You see? Okay. We don't have any option, right? No tenemos mucha opción. Imagine, we spend 8 hours to 10 hours in the work, at work. Yes or no? Yes. 8 o 10 horas at work. Okay? ¿Más? Yes, y no es que más, ¿verdad? Ustedes trabajan más, creo yo, ¿no? Yes. Imagine, you... 11. 11. Padre santo.
trabaja un montón, ¿verdad? O sea, que entran a las 6 y salen a las 7, tío, ¿no? Al revés. No, al revés, a las 6, ¿verdad? A las 7 y salimos a las 6. De día. At night son 13. De 6 a 7 de la mañana. Sí, o sea, preocupa porque su salud, pues no duermen. Después me cuentan por chat cuánto. No, pues sí, porque es un montón de tiempo, o sea, tiene ni que ni aún así va. No lo vale. Compremos lottery, guys. Ok, guys, see you next Monday. Week. Okay. Bye bye, take care. God bless you guys. Bye bye, my friends. Bye bye. Bye bye. I miss you. I miss you. Bye. Bye, Eli. Take care. Bye, teacher. Bye bye. Take care, Juan.